Aproximadamente a las 12:30 horas del sábado último, cuatro delincuentes que se movilizaban a bordo de un vehículo Toyota tipo Corona sorprendieron al guardia de seguridad de un local comercial ubicado en el kilómetro 4 de Ciudad del Este. Sin mediar palabras, le propinaron dos disparos para apoderarse de su arma de fuego y darse a la fuga. Siendo las 12:30 horas aproximadamente, hemos recibido una llamada del sistema 911 alertando sobre un hecho de disparo de arma de fuego, por lo que acudimos inmediatamente al sitio mencionado, donde testigos manifestaron que tres personas desconocidas llegaron que se desplazaban a bordo de un automóvil Toyota Premio, Toyota color plata, en este caso sin chapa, descendieron del mismo y directamente se dirigieron al personal de seguridad que estaba apostado en la vereda de este local de refrigeración. El mismo fue intimado para que entregue su arma de fuego y presumimos ante la negativa de este, los fascinerosos efectuaron disparos contra la humanidad de esta persona. ¿Cuántas heridas recibió esta persona? Aparentemente dos heridas de arma de fuego, uno en la pierna y otro en el pecho, el lado derecho. ¿Se maneja los datos de este guardia de seguridad? El señor es personal de seguridad al servicio de la empresa Guardián, un señor mayor de edad, y que aparentemente el estado de salud no está estable. Se presume que el automóvil utilizado por los maleantes haya sido robado el pasado 2 de abril de la ciudad de Los Cedrales. Del interior del automóvil en que se desplazaba esto desconocido, cayó al pavimento un documento de contrato privado donde se constata que este vehículo fue producto de un hecho punible en la jurisdicción del destacamento policial número 3 en días anteriores. Las investigaciones a partir de ahora continúan, ya se tiene también imágenes de circuito cerrado. Tenemos imágenes de circuito cerrado también la gente de investigaciones, ya estamos actuados para esclarecer este hecho. En cámaras de seguridad de la zona quedó registrado el momento del ataque. Continúan las investigaciones para llegar a lo que se presume que sería una nueva banda que se están armando para un atraco a entidades financieras del departamento.